Muy buenas madridistas y amantes del fútbol. Este vídeo lo hago porque he tenido un debate con una persona de mi círculo cercano, que es del Barcelona, debatiendo sobre Messi. Que Messi sigue siendo el mejor del mundo y que solo se tiene que ver en el Paris Saint-Germain. Porque ayer dio una gran asistencia a Mbappé y marcó un gol. Y luego tengo que ver también en redes sociales gente diciendo que Messi todavía sigue siendo una brutalidad, el mejor, y me encuentro con esto. Messi ya es mejor que Benzema. Y uno puede decir, joder, ¿y esto por qué, no? A ver, yo soy el primero que no va a negar que Messi ha sido uno de los mejores futbolistas, que ha sido muy bueno, pero también digo que cualquier cosita ya que haga Messi, pues ya se le sube por todo lo alto. Hay que saber diferenciar las cosas. ¿Que Messi ha sido un estupendo futbolista? Pues no lo voy a negar. Pero de ahí a decir que Messi es el mejor ahora del Paris Saint-Germain, no es verdad. Por mucho que pueda yo criticar a Mbappé o que el madridismo, pues critiquemos a Mbappé, la realidad es que diferenciando lo que es la persona de Mbappé a lo que es como jugador, guste o no guste, Mbappé hoy en día está muy por encima de Messi. Que Messi todavía, a pesar de la edad que tiene, puede marcar goles, puede dar asistencia, pues claro, nos ha jodido, pero de ahí a decir que Messi en el Paris Saint-Germain es mucho mejor que Mbappé, no se lo cree nadie. Pero lo gracioso de este titular de Messi ya es mejor que Benzema, todo se trata porque lleva en 18 temporadas marcando en Champions. Y que con eso ya ha batido a Cristiano Ronaldo y a Benzema. Vamos a ver. Para empezar, por mucho que escueza, en las últimas temporadas Messi en Champions ha sido un meme. Lo siento mucho, a pesar de que haya marcado, a pesar de que la gente quiera decir no, pero Messi en las últimas temporadas en partidos importantes de eliminatorias ha sido un meme. Pero es que Messi ya es mejor que Benzema porque ha marcado en 18 temporadas, ¿vale? Benzema tiene 5 Champions. Messi tiene 4. Y una de ellas no lo jugaba ni como titular. En teoría tendría 3. ¿Aquí qué contamos? ¿Cuántas Champions has ganado? ¿O en cuántas competiciones y años has marcado? Porque entonces ahí, si tenemos que decir que Messi es mejor que Benzema por eso, pues no, porque Benzema ha ganado más Champions y hay una diferencia enorme. Que Benzema, con la misma edad que Messi, hoy por hoy, yo no hablo del pasado, en el pasado pues Messi sería mejor que Benzema, no lo niego. Pero Benzema a día de hoy es mejor que Messi, pero mucho mejor. Benzema es el gran culpable de que el Real Madrid haya ganado la última Champions en partidos de eliminatorias. El 80% o el 70% ha sido gracias al rendimiento de Benzema a la misma edad que Messi. Dejaros de vivir en vuestra burbuja, de que Messi esto, de que Messi es el mejor. Messi, en su día, era el mejor junto con Cristiano Ronaldo, pero a día de hoy no lo es. No, es que ha marcado en 18 años en Champions. Claro, pero es que Cristiano este año no juega la Champions. Claro que sí, Cristiano este año no juega la Champions. Es lo normal que en esta edición Cristiano no marque. Estamos aquí ya de una sensación de que Messi, cuando marca un gol, una asistencia, quieren vender de que ha vuelto, de que es el mejor. Messi puede seguir dando asistencias porque tiene la calidad, pero no es el mismo, ni mucho menos. Y vuelvo a repetir, no de ahora. Bastantes años atrás, Messi no ha sabido cómo reaccionar o levantar a su equipo en partidos importantes. Desde que se les fue Xavi, desde que se le fue Iniesta y desde que se le fue Neymar del equipo, Messi también ha sido un meme en Champions, aunque haya marcado. Y ya no hablamos del Messi de ahora de más de 30 años, no, hablamos del Messi de 29,
del Messi de 30, del Messi de 31, del Messi de 32. Despertad ya de una maldita vez, porque tengo que ver en las redes sociales cómo la gente sigue diciendo y ahora que Messi es el mejor del Paris Saint-Germain. No, perdona, los mejores son Mbappé y Neymar. Y Messi está ahí, pues que puede aportar, por supuesto. Pero no queréis engañar a la gente por muy mesistas que seáis. Messi fue el mejor con Cristiano, pero a día de hoy no está ni entre los 5 ni entre los 10 mejores jugadores del mundo, más que os pese. Y esa es una realidad como un templo. Pero bueno, está mejor decir que no, que es el mejor, que bate otro récord. De verdad, es de los pocos futbolistas que veo que por poquita cosa que haga, ya lo quieren subir por todo lo alto, y este titular que yo no entiendo de Messi ya es mejor que Benzema, cuando Benzema ha ganado más Champions. Y diréis, ¿por qué comparas a Messi con Benzema? Porque lo están comparando en este artículo por el hecho de que ha marcado en más Champions que Benzema. Pero no cuentan que Benzema tiene más Champions que Messi. En fin, pues bueno, el chiste yo creo que se cuenta solo. Quiero saber qué pensáis de este tema al respecto. Sabéis que tenéis ahí la caja de comentarios para expresaros. Y por supuesto, gente, que yo os leeré. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.